Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora nos encontramos en este momento, en este mediodía, para compartir en estos tiempos tan especiales que estamos viviendo la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nos ayuda a nosotros a tranquilizarnos, a serenarnos, a darnos una visión diferente, distinta, ¿no? Estamos transcurriendo los días de cuarentena, haciendo lo que nos mandan, lo que las autoridades nos piden, lo que las autoridades sanitarias de nuestra ciudad nos van indicando cada día, cómo debemos hacer, cómo debemos salir a la calle. Es importante que tenernos atención en estas cosas, ¿no? Y también estamos prestando atención al otro, porque no solamente para mí, sino también para el otro. Es decir, yo me cuido para cuidar a los otros, y ese es un acto solidario. Por eso yo decíamos el jueves pasado que de esto no podemos salir igual. Algo tiene que cambiar en nosotros, en la humanidad, porque no solo somos nosotros, es el mundo entero, ¿no? El mundo entero que está viendo viviendo este momento tan importante para nuestra vida, ¿no? Un momento en el cual tenemos que replantear toda nuestra forma de vida también. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros con los humanos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Y cómo nos relacionamos con la naturaleza? ¿Cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? Todas esas cosas nos vamos a replantear. Por eso siempre digo que no vamos a salir igual de esta pandemia y de esta cuarentena. Dios quiera que no, que demos un paso para adelante como humanidad. Un paso para adelante. Y seguramente porque ahora nos estamos mirando de una manera diferente, ¿no? Cómo podemos ayudarnos, ser solidarios unos a otros, ¿no? Miren, en el Evangelio de San Juan hace Jesús una afirmación. Dice Jesús: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Permanecer en el amor de Jesús. Permanecer en el amor de... Cuando nosotros usamos esta palabra permanecer, este verbo permanecer, estamos diciendo mucho más que una cosa externa. Uno no dice permanece a mi lado, a veces, no lo usamos. Cuando decimos la palabra, el verbo permanecer, estamos refiriéndonos a algo más interior. Vos permanecés en mí. Cuando decimos eso, es porque el otro está dentro de mí. Cuando yo quiero decirle que el otro está en mi recuerdo, en mi corazón, en mi vida, digo, vos permanecés en mi recuerdo, vos permanecés. Usamos, en ese contexto, usamos este verbo permanecer. Por eso es interesante lo que nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Dice, permanezcan, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultades, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en el amor. Permanecer significa que Jesús está dentro de mí. Y si Jesús está dentro de mí, entonces las cosas que yo haga van a brotar de ese corazón bendito de Jesús. Las cosas que yo pueda hacer, ¿qué cosa me va a salir? Voy a estar empujado por ese Espíritu de Dios. ¿Y saben cómo permanece el amor de Dios en nosotros? En el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos fue dado en Pentecostés y que ahora, dentro de pocas semanas, el 31 de mayo, vamos a celebrar la fiesta del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo es Dios en nosotros. Es Dios que vive dentro de nosotros, el Espíritu que nos empuja a vivir la caridad, a ser solidario, a mirar al otro, al estar atento a las necesidades del otro. Por eso el Espíritu Santo en estos tiempos, nosotros también le tenemos que dejar lugar para que nos empuje a vivir la caridad. Dice Jesús, permanezcan en mi amor. Este tiempo de cuarentena, de pandemia, es un tiempo para permanecer en el amor de Jesús. Pero permanecer no es estar inmóvil, no es no hacer nada, sino es acción. Si Cristo permanece en mí, si el Espíritu de Dios está en mí, entonces yo amo, yo espero, yo creo, Señor, en ti, cantamos en la iglesia. Hoy celebramos a uno de los apóstoles, a uno de los discípulos que fue elegido después del lugar de Judas, ¿no? Y se llama San Matías. Por eso saludamos a todos los que se llamen Matías en este día.
Hoy la Iglesia celebra y reconoce a este otro apóstol, uno de los doce elegido después, San Matías. Saludos a los Matías. Y agradecerle también a toda la colaboración de ustedes que hacen con el Hogar de Cristo Serapia Sierra, que funciona en la Capilla de Itatí. Ustedes saben que ahí está el Hogar de Cristo, que atiende a jóvenes adictos ambulatoriamente, y que ahora, como no pueden ir tampoco ni los jóvenes ni los niños que van al merendero, los domingos se hace un almuerzo y se reparten las viandas, como alrededor de 200 viandas por domingo se reparten, 200 porciones se reparten de, bueno, arroz se hizo, polenta, y ahora este domingo estamos viendo qué se puede hacer gracias a la colaboración de ustedes, ¿no? Que han donado algunas papas, carne, cebolla, carne picada, todo lo que se necesita para hacer un guiso. Por eso, agradecerle enormemente y sigamos colaborando, porque el Señor permanece dentro de nosotros. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves. Muchas gracias.